Soy Guillermo Falasca. Mi nombre es Carlos Carreño. Soy Carmen Corcelles. Soy Juan Bonache. Soy Juan Carlos Robles. Soy Luis Álvarez. Soy José Luis Molto. Soy Maite Teijel. Roberto Mejía. Soy Nano Cubillo. Soy Pedro Bonache. Soy Manolo Berenguer. Hola, soy Jorge Benacete. Soy Sepe Viñas. Soy Víctor Angulo. Santi Camacho. Joaquín Ibáñez. Jaime García. Y Rafa Pascual. Y desde Volley Master España me gustaría invitarte el próximo 1 de mayo en Arroyo de la Miel. Apúntatelo en la agenda. El homenaje a Miguel Ángel Falasca. Colaborando con la ayuda a la creación de la Unidad Pediátrica de Cuidados Paliativos de la Fundación CUDECA. Anímate y disfruta siendo solidario. Y os esperamos a todos. Os esperamos. Animaros. Hasta pronto. Os esperamos. Pues ya lo han visto, hablamos ahora de voleibol y es que se va a celebrar el próximo 1 de mayo un gran acontecimiento de voleibol aquí en el Arroyo de la Miel y que además sirve de homenaje a un grande del voleibol como fue Miguel Ángel Falasca. También tenía un hermano, Guillermo Falasca, si no recuerdo mal, que también jugaba al voleibol y que jugaba aquí en el equipo de Málaga. Y para hablar de esto vamos a hacerlo con quien sabe más de esto del mundo, que en este caso es Rafael Chinchilla. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y que es el organizador de todo este acontecimiento. Y Bernardo Haro, Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Patrocinador del evento y que además fue en su época, cuando digo en su época es porque ha pasado unos pocos de años, el presidente del IBESUR de voleibol, cuando realmente el equipo de voleibol de Málaga estaba en la élite y jugaban todos los grandes jugadores de la época aquí en nuestra ciudad. Pero ahora hablamos de este acontecimiento que se celebra aquí en el Arroyo de la Miel y que se hace, Rafael, ¿con motivo de qué? Se llama Encuentro de Leyendas. Pues se hace en el motivo del homenaje a Miguel Ángel Falasca. Uh-huh. Y además es un evento benéfico apoyando a la Fundación CUDECA. Ajá. Para la creación de la Unidad Pediátrica de Cuidados Paliativos. Entonces, pensando un poquito en la acción benéfica y en el voleibol y en este homenaje, nos hemos juntado desde Volley Master España, hemos juntado un montón de jugadores a nivel nacional e internacional de todos los tiempos, como Rafa Pascual, Juan Carlos Robles, Santi Aguilera, un montón, donde vamos a intentar que darle nombre a este evento y a esta persona. Porque, ¿qué ocurrió con Miguel Ángel Falasca? Para poner un poquito en antecedente a todas aquellas personas que nos están viendo y dicen, pues, bueno, ¿y por qué homenajean a este hombre? Pues esta persona estaba entrenando en un equipo italiano, un equipo femenino, y una noche pues le dio un infarto y falleció. Muy con joven. Con 46 años. 46 años. Entonces, siendo un grande del voleibol español, pues qué mínimo que este homenaje hacia la persona de Miguel Ángel Falasca. Uh-huh. Además, hay que decir que el mundo del voleibol también está muy relacionado aquí con el Almádena, con el Arroyo de la Miel, aquí siempre ha habido mucha vinculación. Pues sí, la verdad es que en toda la costa, pero sobre todo aquí con el apoyo de UDA Benalmádena Voleibol, que es el equipo local, y el área de deportes que se han volcado en la creación de este evento homenaje a Miguel Ángel Falasca y a su vez benéfico hacia la Fundación CUDECA. Uh-huh. Decía yo que Bernardo Haro fue presidente del IBESUR, del club de voleibol que estuvo en la élite y que ahora no podía estar fuera de este homenaje en el que van a estar muchos de los jugadores que en aquella época jugaban en el IBESUR de voleibol. Sí, pues sí, la verdad que me llamo Rafa y fue para mí una alegría porque también se puso en contacto conmigo Pedro Bonache de Gijón, que era jugador mío, me dijo que venía Alfonso Flores, me habló de Guillermo y yo la verdad que le tenía mucho cariño y más para un evento como era este, pues la verdad que sí, que me he dicho, bueno, pues voy a patrocinar con mi marca, con mi empresa, que son gafas, hacemos gafas deportivas. Y qué mejor que hacerlo con un modelo de gafas, con el nombre de Falasca y una edición limitada que solamente se va a hacer para este torneo.
Y supongo que conociéndote, metido en todo el lío. Sí. Tú tienes que echarle una mano a Rafael, lógicamente. Pues sí, la verdad que sí, que me llamó Pedro Bonache, me puso en contacto, Rafa me llamó, y yo, cuenta conmigo para lo que quieras, te voy a ayudar en lo que te haga falta, porque le tengo, lo primero, mucho cariño a los jugadores que yo tenía en el vóley, y sobre todo, que lo estoy hablando con él, es una pena porque el voleibol es un deporte muy bonito que se puede practicar en verano, en invierno, en playa, en pista, en agua, y la verdad que es una pena que ahora el voleibol, estaba hablando yo con él, que ahora no se hable de voleibol. Cuando yo estaba presidente, no porque yo estuviera, pero es verdad que había, se habla de Unicaja, estaba Gijón, estaba Granada, donde jugaba Rafa, y era un torneo muy bonito, jugamos competición europea, viajamos, se organizaba la Copa del Rey, se hacían unos eventos y se llenaban los pabellones. Y la verdad que no sé por qué, a nivel federativo, a nivel particular o a nivel patrocinadores, pero ahora la verdad que no está como estaba antes. O sea que esto también puede servir, Rafael, un poco de revulsivo, ¿no? Que sirva el que grandes jugadores del mundo del voleibol estén en este acontecimiento, en este homenaje a Miguel Ángel Falasca, también puede ser un poquito de revulsivo. Exacto, desde Volley Master España pues hemos apostado por eso, por relanzar el voleibol en cualquiera de sus etapas y edades para que esto siga adelante. Uh-huh. Es uno de nuestros fines, que poder que el voleibol se haga grande otra vez. Hablábamos del 1 de mayo como el día que se va a celebrar este encuentro, pero en torno a él hay muchas otros acontecimientos y muchas otras celebraciones. Exacto, los jugadores llegarán el día 29 de abril, en donde habrá un entrenamiento en el pabellón, luego el sábado 30 habrá una exhibición de waterpolo con los jugadores de Master España. Uh-huh. Y jugadoras. Luego haremos un almuerzo. Waterpolo, y eso es una piscina, ¿no? Eso es, claro, voleibol. Yo lo de agua, digo, esto tiene que ser una piscina. Sí, dentro de unas piscinas deportivas profesionales, que Water Sport Pool son las que las fabrican, las diseñan y lleva por toda España a la hora de... ¿Y se van a montar en el polideportivo para no, esto? No, las vamos a montar en un hotel, pero ya estuvimos el año pasado en el área de deporte de Benalmádena con Waterpolo Spain, donde montamos dos piscinas y fue un exitazo tremendo con la asistencia de todos los jugadores. Y volviendo a lo del Volley Master España, una vez que se termine la exhibición del waterpolo, uh-huh, iremos, que ahí sale, iremos a almorzar y luego cena con los jugadores por restaurantes de Benalmádena. El día 1, desde las 9 de la mañana, empezarán las chicas jugando con el equipo Volley Master femenino, empezará jugando contra el UDA Volley Senior de, uh-huh, de Benalmádena. Una vez terminado ese partido, se jugará el Volley Master España Norte contra Volley España Sur, o sea, las dos selecciones de torno a 30 y tantos jugadores que van a venir de toda España aquí, más sus familiares, amigos. Sí, que esto también es un revulsivo turístico también, lógicamente, de muchas personas que van a conocer Benalmádena. Vamos a estar en restaurantes típicos de aquí, comida pescadito, por supuesto. Hombre, no y todo eso. Entonces, luego después del partido haremos una comida con todos los jugadores, autoridades y prensa que quiera venir en Los Mellizos. Ajá. Allí en una sala privada que vamos a tener, y después de eso en el hotel haremos un cóctel, que ya sí, ya será un cóctel de gala para ya todos los jugadores, patrocinadores y prensa y autoridades que vamos hasta allí, donde ya se subirá un vídeo homenaje a Miguel Ángel Falasca que hemos hecho especialmente para él. Entonces va a ser un encuentro muy emotivo. Uh-huh. Además decía la vinculación del mundo del voleibol con Benalmádena, Paco Hervás, que era el entrenador del Ibesur en aquella época, un pedazo de entrenador, seleccionador nacional, es de aquí, de Benalmádena, ¿vale? Su familia vive aquí, su madre estuvo aquí con nosotros en el programa. Pues sí, la verdad es que ahora está de seleccionador en Perú, ajá, de la selección femenina. Y la verdad que es lo que hemos estado hablando antes, con todo el tirón que había en Málaga y que sigue habiendo en Málaga, sobre todo en boli playa y en boli pista, no entiendo cómo el deporte este tan bonito ha decaído. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para empezar a tirar un poco otra vez y empezar a tirar de un deporte que era grande en Málaga, junto a Unicaja, junto al balonmano
y junto al Málaga también, y que ahora, por desgracia, pues no suena. Uh-huh. Es que en Málaga ahora mismo no hay equipo de voleibol, ¿no? Que yo en sepa, la capital no. No hay. Lo que sí hay es mucho tirón al boli playa. Son clubes. ¿Lo que sí que? Al boli playa sí hay mucha el afición. Al boli playa sí. Boli playa hay mucha afición, pero clubes, pero yo no estoy al día, pero clubes a nivel federativo, a nivel divisiones grandes, no hay. Algún equipo grande que de voleibol en Málaga no hay actualmente. Que yo sepa, no. Hay no, en, no, primera, vaya, en primera no. Nacional, pero no sé hasta qué punto más. Un buen patrocinador. Y junto unos cuantos jugadores y tira para arriba. Y tiramos para arriba. Eso es lo que se hizo con Ibesur. Lo importante es tener un buen patrocinador. Recordamos jugadores importantes que van a venir a este acontecimiento que se celebra aquí en Benalmádena, en el Arroyo de Amiel, el día 1 de mayo. Mira, pues apoyo desde Volleymaster España con jugadores míticos del voleibol nacional como Guillermo Falasca, Rafa Pascual, Juan Carlos Robles, Maite Teijel, Carmen Corcelles, José Luis Moltó, Carlos Carreño, Manolo Berenguer, Cosme Prenafeta, Luis Álvarez, Santi Camacho, Pablo Rivero, Pedro Bonache, Alex Río, Juan Bonache, Roberto Mejía, Nano Cubillo, Rafael Chinchilla y muchos más que están aportando vídeos personales para promover este evento. Uh-huh. Algunos de los que han nombrado ahora de la época. Y sí, era de la época nuestra. Y fíjate, todavía juegan y Sarta. Todavía juegan, no somos tan mayores. No somos tan mayores, pero eso. No somos tan mayores, porque si juegan en Sarta no somos tan mayores. No, claro, tampoco. Éramos muy jóvenes en esa época nosotros. Eso es verdad, yo siempre lo digo. Siempre lo digo, porque cuando digo la cantidad de años que llevo trabajando en medios de comunicación, dice la gente, esta mujer más. Y no, es que empecé con 14 años a trabajar los medios de comunicación. Uno menos tenía yo. Claro, no, tú eres mayor que yo. Como va a tener uno menos que. Mira, yo empecé con 14 años, entonces es que empecé muy joven, no es que sea muy mayor, es que empecé muy joven. Sí, verdad. Y la verdad es que nos ha dado tiempo vivir muchas cosas en el mundo del deporte, porque pues hemos estado muy vinculados con eso. Pues os deseo lo mejor, Rafael, que vaya esto lo mejor posible, que mucha gente acuda. ¿De qué forma puede ayudar la gente que nos está viendo o acudiendo a los partidos? ¿Cómo lo tenéis montado? Tenemos la forma de que hay una pulsera solidaria a favor de la Fundación CUDECA. Sí. Y además también con temas de patrocinio de cualquier empresa para temas de lonas de publicidad, de banderola, el mismo fotocol, para apoyar este evento, porque todo será donado a la Fundación CUDECA. Uh-huh. En este caso, aunque sea homenaje a Miguel Ángel Falasca, no significa que el dinero vaya para la familia ni nada, el dinero es para CUDECA. Para CUDECA, todo para la Fundación CUDECA. El homenaje es para Miguel Ángel Falasca, pero también es a beneficio de la Fundación CUDECA para la creación de la unidad pediátrica de cuidados paliativos. Uh-huh. ¿La entrada al partido, Sí. Son 2 euros una pulsera solidaria. Ajá. Y todo eso va a ir donado a ellos, más la publicidad que se pueda sacar con empresas que quieran colaborar, pues ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y como han hecho las empresas del grupo La Pole, UDA Benalmádena Voleibol, Water Sport Pool, Waterball Spain, Fisioterapia Osteoterapia de Los Ríos, CDADM, Asteipat, Asistencia Sanitaria a Domicilio, Palefla, protectora de animales, Tiwa Eyewear y ACT Digital Media. La gente, ¿por qué le pone unos nombres tan raros a las empresas? Es que no lo puedo entender. ¿Por qué se le pone unos nombres tan raros a las empresas? Es que de verdad, para decir nombre de la empresa hay que estudiar 7 idiomas. Sí, es que no, con lo fácil que es ponerle Bernardo Aro Producciones, por exacto. Ejemplo. Yo con ese nombre yo intenté y no vendía nada, pero bueno. No, pero lo importante es eso, que apoyen, claro que es sí. para un acto benéfico. Claro, si te gusta el deporte, te encantará ser solidario. Vamos. Y todo el que quiera acudir, por 2 euritos, vamos, disfrutamos de un día maravilloso y además pues ayudamos a CUDECA y homenajeamos a un grande como fue Miguel Ángel Falasca. Pues que tengáis muchísima suerte, lo dicho, que mucha gente os patrocine, que acuda a este acontecimiento y que si puede servir esto para darle un revulsivo al voleibol, pues bienvenido. Bienvenido sea. Pues perfecto, muchas gracias. Rafael Chinchilla, gracias. Bernardo Aro, muchas gracias. Bueno, pues del mundo del voleibol, ahora nos vamos a un poquito de música, porque estamos a punto de cerrar nuestro programa y no lo podemos hacer sin escuchar otra vez la voz de nuestro invitado, Chapela.
Soy Guillermo Falasca. Mi nombre es Carlos Carreño. Soy Carmen Corcelles. Soy Juan Bonache. Soy Juan Carlos Robles. Soy Luis Álvarez. Soy José Luis Moltó. Soy Maite Teijel. Roberto Mejía. Soy Nano Cubillo. Soy Pedro Bonache. Soy Manolo Berenguer. Hola, soy Corre Penacete. Soy Sepe Viñas. Soy Víctor Angulo. Santi Camacho. Joaquín Ibáñez. Jaime García. Y Rafa Pascual. Y desde Volley Master España me gustaría invitarte el próximo 1 de mayo en Arroyo de la Miel. Apúntatelo en la agenda. En el homenaje a Miguel Ángel Falasca. Colaborando con la ayuda a la creación de la Unidad Pediátrica de Cuidados Paliativos de la Fundación CUDECA. Anímate y disfruta siendo solidario. Y os esperamos a todos. Os esperamos. Animaros. Hasta pronto. Os esperamos. Bueno, pues ya hemos escuchado la voz de Chapela y Dani Vela, y ahora vamos a hablar con Chapela porque la siguiente actuación que nos va a hacer en nuestro programa, en este caso la hace Chapela solo, porque con él hace el dueto, ¿no? Chapela, buenas noches. Muy buenas. Bienvenido. Gracias por invitarme. Llegado desde Salamanca, llevamos 2 semanas que vienen desde Barcelona, desde Salamanca, Está lo bonito, variar de un sitio hombre, a otro, por claro. Por supuesto, y con España nada más que tenemos cosas maravillosas. Totalmente, claro. Decía yo que has hecho un dueto en la anterior canción y en esta sí, vas tú solo. Sí, con Dani Vela, sí, el resto lo estoy yo solo, sí. Uh-huh. ¿Un trabajo nuevo que sacas al mercado actualmente? Sí, es un trabajo nuevo que ha salido el día 10 de marzo, junto con Dani Vela, y que estoy muy ilusionado y muy contento. Lo primero porque Dani está conmigo, trabajando, y lo segundo porque el público lo está aceptando muy bien y estamos muy ilusionados con el tema. Uh-huh. Nosotros, perdón, decimos que va a ser el tema del verano. Sí, ¿no? Claro. A ver, ¿cuál es el tema del verano? A ver. Corazón contento. ¿Corazón contento? No, corazón ¿cómo? Cobarde, perdón. Ah, cobarde, vale, te perdón, iba a decir corazón... Oh, ya estaba yo tan contento ya, que ya... Corazón, ¿qué te iba a decir? Corazón contento, un nombre muy bonito para una canción. Sí, corazón sí, cobarde, yo... Que sí. ¿Sí? Que ¿también? Sí, lo digo yo que sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué corazón cobarde? Pues porque, los mira, corazones son cobarde, ¿tú crees? Sí. Ahí, a veces que sí. ¿Por qué? Mira, este tema lanza un mensaje de corazón cobarde porque es que a veces tienes tu amor verdadero y te lo dejas escapar. Es verdad. Entonces, luego ya no hay retroceso. ¿En ¿sabes? Qué estaríamos pensando cuando lo claro, dejamos escapar? Es que quiere decir que no valoras nunca lo que tenemos. Si realmente quieres a esa persona, valórala y manténla. Te la dejas ir y ya no vuelve. Pues eso es corazón cobarde. Uh-huh. Y aparte de corazón cobarde, ¿qué otros temas nos encontramos en este trabajo? No, es que solamente con Dani eso es un single. ¿Solo el single? El single, sí. Solo single. Solo es el single, sí. Bien, pero me va a hacer ahora otra canción, ¿no? Claro, que no importa a nadie. Es una bachata sureña en la que manda un mensaje de apoyo al amor libre. Uh-huh. En heterosexuales, gays, con tendencia política, vamos... Que libre. Libre, que si dos personas se enamoran no tiene por qué esconder el amor. Hombre, claro que no. Ya está, le guste o no le guste, que no guste, que no mire, ya está. Eso es. Está. Pero la gente necesita ser feliz, todo el mundo. Chapela, ¿cómo llegas a este mundo de la canción? Pues llego en el 2015. Yo o siempre, sea, no hace mucho tiempo. No hace mucho, que va. Ajá. Yo siempre fui un amante de la música y del baile, pero pues sí que es verdad que por otros trabajos que yo estaba realizando, que eran trabajos muy serios y muy así, pues no pude, cuando ya dije, paro aquí y... comienzo lo que mi sueño, que era claro, la música. Claro. Y en 2015 empecé y saqué mi primer single, que era un tema muy bonito, en el que colabora en el videoclip Miriam Sánchez, Lucía la Piedra, uh-huh. Y fue el boom hasta el día de hoy. Hay momentos en la vida, Chapela, en los que uno tiene que decir, ya está aquí, hemos llegado y ahora yo voy a hacer mi sueño y voy a cumplir con mi objetivo claro, de toda la vida. Por supuesto, por eso yo animo a toda esa persona que tenga un sueño por realizar, que luche por ese sueño. Que el que la sigue, la consigue. Sí, como tú la has conseguido. Como yo la he conseguido, claro. Claro, aunque tú pensabas ya que lo iba a conseguir. Es que yo soy muy positivo siempre en mi vida. Y sí, ¿por qué no? Claro. Por cierto, tú no te llamas Chapela, te llamas José, ¿no? Sí. Chapela José. Es mi nombre artístico, pero viene de apodo de la familia. Ah,
que en tu casa sois los Chapela. Correcto. Pero tiene que ver con el... Sí, viene de ahí. Con la Chapela, ¿no? La Chapela del País Vasco, sí. Del País Vasco. De ahí viene, sí. ¿Porque tiene de ascendente tu vasco o no, algo? Porque mi abuelo fue a Bilbao hace un porrón de años. Y le gustó. Y se compró una y llegó al pueblo y le decía, Manuel, ¿eso qué es? Pues esto es una Chapela. Pues se quedó con Manuel Chapela. ¡Ay, qué arte! Y de ahí todos los Chapelas. ¡Ay, qué arte! La banda Los Chapelas. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, Chapela, ¿dónde podemos escuchar tu voz? ¿Dónde podemos escuchar tu música? Pues mira, en mis redes sociales, Facebook es Chapela Chapela, en Instagram, Twitter y ahí es Chapela Oficial. Y luego, claro, en YouTube, ahí también estamos, tanto Dani como yo. Ponéis Chapela y Dani Oficial, escuchan el nuevo single que ha salido y el resto que quiera escucharme a mí, pues también Chapela en YouTube. ¿Y perspectivas que tienes por delante? ¿Más grabaciones, más actuaciones? Grabaciones, actuaciones y todo lo que vaya saliendo para adelante. Bueno. Positividad 100%. Eso está muy bien. ¿Y qué tema nos vas a hacer ahora? Ahora voy a hacer ¿Qué le importa a nadie? Es una bachata sureña en la que, en lo que te comentaba antes, que manda el mensaje de apoyo al amor libre. Ah, esta es la que nos vas a hacer ahora. Claro. El amor libre. Que la gente se enamore, que no hay más bonito que amar y ser amado. Además, de verdad. Claro. Tanta tontería, ni tanta tontería, con lo bonito que es el amor. Qué maldad. Claro que sí. Es así. Bueno, pues con la voz de Chapela vamos a terminar hoy nuestro programa. Ya saben que la semana que viene les esperamos nuevamente para continuar viviendo la vida con todos ustedes y para seguir enamorándonos y ser siendo amado y todas esas cosas que nos dice Chapela. Ahora le dejamos con la voz de Chapela para cerrar este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes hasta la semana que viene. Buenas noches. Con el miedo a que no lo sepa nadie y que no nos descubran para que no nos señalen. Tú y yo somos personas de mundos diferentes, por eso nos asusta que pensará la gente. Por eso muchas veces yo mismo me pregunto de qué sirve esconderse y huir de todo el mundo si estábamos perdidos como dos vagabundos y un día decidimos unirnos y estar juntos. ¿Y qué le importa a nadie si tú y yo nos amamos, si unimos nuestros cuerpos y unimos nuestras manos, si nuestra hoguera arde cuando nos abrazamos, que no es delito amarse si a nadie hacemos daño? Ante la gente que somos solo amigos para que no sospechen de nuestro amor prohibido. Para ellos nuestra historia tan solo es un pecado. Por eso para vernos tenemos que ocultarnos. Por eso muchas veces yo mismo me pregunto de qué sirve esconderse y huir de todo el mundo si estábamos perdidos como dos vagabundos y un día decidimos unirnos y estar juntos. ¿Y qué le importa a nadie si tú y yo nos amamos, si unimos nuestros cuerpos y unimos nuestras manos, si nuestra hoguera arde cuando nos abrazamos, que no es delito amarse si a nadie hacemos daño? Muchas veces yo mismo me pregunto de qué sirve esconderse y huir de todo el mundo si estábamos perdidos como dos vagabundos y un día decidimos unirnos y estar juntos. ¿Y qué le importa a nadie si tú y yo nos amamos, si unimos nuestros cuerpos y unimos nuestras manos, si nuestra hoguera arde cuando nos abrazamos, que no es delito amarse si a nadie hacemos daño?